Que veo que te está dando la llave. No. Ay, pastora. Te dan ganas de coger y nunca, más nunca comer. Ya. Hermana, esta cuajada, Dios mío. Y uno se tiene que comer plata de ti. En la casa porque la comemos. Con sus manos se la hizo. Ay. Ella. Ay, no le tomamos una foto. ¿A quién? A la cuajada. Ayer. Le hizo un cuajado. Porque lo hizo con sus manos. Sí. Siempre. Hay que tomarle siempre foto. Le hace. ¿Tú sabes los potajes que ella nos hacía nosotros? 10 años atrás, 12 años atrás. Y en aquellas tres piedras. Sí. Cocinando en tres piedras. Ay. Entonces, ¿esto aquí qué es? Ok. Aquí, nosotros estamos en Lima. Estamos en Progreso. Estamos en Progreso. Pero ahora estamos en Progreso. So, yo he ido de Lima, Progreso, San Pedro Sula y El Porvenir. Porvenir. Ajá, San Juan. Y San Juan he ido yo. San Juan a Lima. San Juan a Lima. San Juan Lima. La misma cosa, ok. Colonias diferentes. Uh-huh. Ok. Diferentes. Wow. He visitado Honduras un poquito. Uh-huh. Te falta mucho. Bueno, imagínate, la misma noche que yo llegué nos fuimos para... Me gustaría que conociera Cangrejales, hermano. Cuando yo llegué, esa iglesia que fuimos del Pastor Denny, ¿dónde es eso? La 22 de junio. Es de la Lima también. Es de la Lima. El 22 de, la, de junio allá, es un sector de la Lima. Ok. Sí. ¿Qué se llama Denny? Denny. Nah. A ver, que está recién casado. Mire que ese pastor hablaba de las gorditas y viene la esposa. Y él lo castigó. Uh-huh. Hablaba de que la gordita que no es de alguna gorda que estoy. Viste, le puse el nombre a todos los pastores. Uh-huh. Tengo aquí Víctor Manuel Alvarado, Vicente Chávez, que es el de anoche. Vicente Chávez. Qué apellido. Más horrible. Ese varón será de allá, familia de pero ese pastor de ahí, ese pastor del Porvenir nunca. Ayer no. De verdad que no. Qué raro, ¿verdad? Ni presentó al predicador, nada, ni la visita, nada, ni nada. No, yo, a mí me estuvo chocante eso. ¿Será que Javier. Y dijeron que era presencia, escucharon. Pero venga, ¿qué presencia presenta como pastor? ¿Cómo estamos ahí? Todo bien. Uy, hermano. Nos vemos. ¿Será que se puso? ¿Será que estaba un poquito resentido porque llegamos tan tarde? ¿Dónde es? Estábamos tan corto tiempo que digo ni presentarlo. ¿Cómo iba a ser? Exacto. Esta calle salimos también. A ver. Ya salimos aquí en calle. Entonces, ¿dónde se quedes acá? ¿En la casa? Acá. A veces es donde mi hermana, a veces acá, a veces donde mí. Que no tiene paradero. ¿Cómo es que le digo a la hermana José Víctor? Allá andas con los bogotes. ¿Por qué están esos cocos naranjas? Así son. Sí, el color del coco. Es que hay verdes y hay un carrito, un coco naranja. Ay, verdad. En Puerto Rico, ¿no es así? Sí. ¿En Canadá donde es que vive el...? Esta es de un primo hermano mío. ¿Qué hizo? Esta me gusta. La tremenda casa. ¿En Panamá donde es que vive? ¿En Canadá? Canadá vive. ¿Vive en Canadá pero tiene esa casa? Sí, sí, sí. Vive en Canadá. Ahí vive la suegra de él. Wow. Ay, miren la ventana, qué bonita. Sí. Tiene tremendo patio esa casa. Sí. Tiene tremendo terreno. Sí. Ella la vive ahí solita.
Vive con una nieta. Estamos en el progreso. Progreso. Bueno, comparándolo con el banano, está bien progresado. Sí. Eso es así. Se vende a casa, ¿eh? ¿Por cuánto se venderá? Irma está cerca de aquí, ¿verdad? Sí. La casa. Sí. Está al otro lado. Pero estamos en el mismo sector. ¿Y la pastora? ¿La doctora no ha llamado pastora? Que lo último es... ¿Cuál es la última noticia con el hebreo? Sí, no, la última noticia es... ¿Usted habló con Ronnie? Hasta ahora en la tarde vamos a saber por dónde viene. Sí, anoche hablamos con él. ¿Y por dónde vienen ellos? Ahora tenemos que saber, él nos iba a llamar, o nosotros nos íbamos a llamar, pero ya cuando hayamos pasado a las 5 de la tarde. ¿Qué grabas? ¿Viste, verdad? Sí. ¿Cómo graba de claro? Sí. Eso se pone ahora, lo pongo de video. Sí, 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 sí. Uy. Digo, no se mareen mirando el video. Cachendo es la palabra. Cachendo. Recarga tu cilindro. Ahí está. Oh my God. Recarga tu cilindro aquí. ¿Cómo anda su cilindro? Vamos a ver ahí. Dale, dale. ¿Segura? Sí. Aquí no hay emisora americana de radio. De radio no. No, la que capta es en el canal, pero por cable sí hay un canal. ¿Uno? Sí. Bueno, en el sector de nosotros los uno. Y allá está un chino también. ¿Y qué canal es? Es el 90 y... ¿Alguien lo tiene seguro? Ah, esta se, sí. Tengo yo. ¿Usted lo ve? Sí. Yo lo hago. No, soy yo que me voy a bajar ahí. Son 1,000 pesitos. Sí, lo que pasa es que... Eso le cobraron al final. Ya, a ver. ¿Ya se la dieron? Ya la saco. Ya la saqué. Está buscando el otro. ¿Y ahora quién te podrá socorrer? Qué triste. Tú sabes, para todos los que dan $50 aquí, tienen que decirnos a un ticket. Ve que hay casa buena. Sí, sí, sí. Ha progresado. Sí. ¿Esta se parece a la de Isma? Esta casa sí, parece. Ajá. Pero no es aquí. Bueno, pero ya la hermana Irma está en Italia, Francia. ¿Quiere decir que usted no ha comunicado ni ella le ha mandado algún correo? A través del internet. Ah, pero se ha comunicado. Pero hace tiempo. Ah, pues no. Aquí hay casas buenas, sí, mira eso. Oh, sí, no, aquí, hermana, usted... Va a mirar una casa que hay 225 millonarios aquí en Honduras, pero como quiera, cada quien ha ido luchando por tener su casita. Lo que era Ramón Sánchez. Ay, Dios mío, mira este hombre. Qué trabajo más peligroso. La parrillada. Sí. ¿Qué tal ese restaurante? Ya sé, la boda de Irma fue ahí. Ajá. O el cumpleaños de la nena, yo me acuerdo. Ah, pues sí. No, el de Pulito. También fue ahí. La boda de Pulito. Sí. La parrillada, claro que me acuerdo. Yo me quedo fría cuando yo veo a estos hombres aquí echar gasolina. Y en Orlando eso no existe. Ah, de verdad. Ojalá tuviéramos eso en Orlando.
que nos echaran gasolina. Te quedan esto.